Fue buena pelea, papá. Eres fuerte, ya te Bueno, tengo que ir para México, bueno, un poco de picante, ¿verdad? Un poco de experiencia. Sí, mucha experiencia, güey. Mucha experiencia y me va a servir mucho esta experiencia. Para mí también es una buena experiencia, un peleador como tú. Para aguantarle 10 rounds a ese ritmo de carrera que tiene los olímpicos, es duro, duro ya para un hombre como yo. Pero pues vamos demostrando que la edad es un número nada más. Es un número. Y mientras tú tengas confianza en Dios, Dios va a ser mientras tu lenguaje con bien, del ring, ya lo más. Para mí, ya sea la pelea. No, no va a servirte mucho tú, la verdad. Creo que va a ser campeón del mundo, no, por... ¡Y viva México, cabrones! Gracias, campeón. Gracias. 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 Gracias, campeón. Gracias. Sí, quisieron un buen espectáculo. No, eso es lo que la gente quería ver. Lo que la gente quería ver. O sea, se fue un poquito por un solo lado, pero ¿no? Estuve empujando también, sí, ¿no? Sí, y muchas gracias. Yo lo odiaba, pero no creía que no lo sentía. Lo sentía porque tuvo un pedazo de acuerdo y decía, no pensaba entrar en todo lo que era. No, hombre, era una buena pelea. Se me estaba yendo por un solo lado y dije, ¡qué raro! Acuérdate lo que te dije, acuérdate lo que te dije. Tu rapidez y tus últimos golpes son los que tienes que hacer. Los últimos dos, tres golpes son los que asientas. Usa tu rapidez y luego asientas. Eso es lo que yo... Esa mezcla, esa operación es la que va a hacer letal. Se nota que es dominicano. Pertenece a España, pero si tú no es la guagua de España, vamos a ver de qué. Sí, está hablando de. Con todo respeto, caballeros, estamos. Pero ok, te pueden traer cordón.